Gracias, compañera presidenta. Creo que estamos viviendo en una etapa muy compleja y difícil. No solamente aquí en la Asamblea Nacional. También estamos viviendo fuertemente una división social a nivel de todos los ecuatorianos, a nivel de todos los sectores. Vivimos divididos en la familia, vivimos divididos en el sector político, en el sector empresarial. ¿Y eso quién ha generado? El gobierno nacional. Pero yo lo que digo en este día es que tanto han pregonado el tema de la justicia, la libertad de expresión, la democracia en el Ecuador. Veamos en este país quién tiene la culpa y golpeamos los corazones de cada una de las personas, señores asambleístas. ¿Quién tiene la culpa de generar las políticas inadecuadas en este país? ¿Acaso que somos nosotros? ¿Acaso que somos opositores? ¿Acaso que nosotros somos los que manejamos el dinero del país? ¿Acaso que nosotros somos los que endeudamos tanto dinero, tantos dólares a la República de China? El mes de abril se cierra casi con 32 mil millones de dólares de la deuda externa. Cuando ha existido la persecución en Dayuma, y no me digan que también es montaje, cuando ha existido la persecución en diferentes luchas sociales, también ha existido pues persecución política y también persecución a los líderes luchadores y persecución a los manifestantes. Hoy no me digan qué va a suceder como en Venezuela. Y ahora después no me digan, compañeros, que esto no es información contextualizada y hay que destituir al legislador. ¿En qué país estamos viviendo? Este no es república que encuentre en este momento una república con democracia, una república con libertad de expresión, una república que podamos pensar distinto, una república con justicia, una república con equidad, una república con educación y respeto. Lógico que a nadie le va a gustar. Y ustedes, compañera Carrión, lo que quieren es acallarnos, exterminar la opinión y la libertad de expresión de cada uno de los legisladores. Eso es lo que pretenden con esta resolución. Claro, lógico. Sería bueno que también los asambleístas de Alianza País, los que están leyendo, no se lean el debate, que retiremos de esas hojas que ustedes leen, que tampoco es veracidad, tampoco, compañeros, podemos contextualizar la veracidad, la investigación social, la ciencia política en el Ecuador. ¿Qué estamos debatiendo en este caso hoy día, señores asambleístas? Entonces, lo que quiero decir en este día, de todas las imágenes que pasan, de todo lo que ha sucedido, aducen que es montaje, aducen que es, en este momento, la falsedad. Eso es lo que están prediciendo en este momento. Pero ¿cuánto hemos visto en este país durante los 9 años? Entonces, ¿acaso que el retiro de pensión jubilar del 40% también es mentira? Entonces también es mentira la penalización de los luchadores sociales. También es mentira la terminación de la educación intercultural bilingüe. También es mentira. También es mentira, compañeros, la persecución a nuestros asambleístas de Alianza de Pachacuti, perdón. El Clever Jiménez, Pepe Acacho, ha sido perseguido constantemente. Hoy los prefectos de Pachacuti, como Salvador Quispe. Y gracias, compañeros, porque ustedes están aplaudiendo. Eso es mentira. Mentiras, compañeros. Compañeras y compañeros asambleístas,
Les pido, por favor, orden en la sala para que el asambleísta termine de hacer su exposición. ¡Mentiras, compañeros! ¡El retiro, compañeros! ¡Tampoco! Esto, compañeros, no podemos dejar de que pase, compañeros, encima de este debate. El fondo provisional retiraron de los magisterios también es mentira. Para ustedes todo es mentira. Todo es mentira porque algo que no pueden no será, compañeros, defendible. Por eso el pueblo ecuatoriano ya no le cree. Y el tema de socialización de las normas, de los avances, del proyecto político del correísmo, ya no sirve porque durante los 8 años consecutivos han venido socializando. Hoy quieran volver, compañeros, a dialogar con las bases. Hoy quieren volver a conversar con las bases. ¡Claro, con las bases que están de acuerdo, que están al lado de ustedes! Hoy, compañeros, vino Delia Cabano, pagado, compañero de Chimborazo, en cargo de Secretaría de la Política. Esos dirigentes son los que acompañan, son los que estarán de acuerdo con el diálogo con ustedes. ¿Y qué pasa con sectores de oposición? ¿Qué pasa con otros sectores que ustedes quieren discernir? Entonces, dialogue con los santos, pues. Si ustedes quieren, compañeros, dialogar con las personas de buena fe, ustedes serán de buena fe, pues. Ustedes no son de buena fe. Ustedes son agaches de todos los partidos políticos que están aquí y han venido del partido de la derecha, de Izquierda Democrática, de Democracia Popular, de Partido Sociedad Patriótica. ¡Esos son ustedes! Y lo serán, pues, compañeros, ustedes también. Entonces, compañeros, ¿qué dicen ustedes? No volver a lo pasado. ¿Qué pasado? Ese pasado deben ustedes los 9 años que no han respondido al pueblo ecuatoriano. Nosotros, compañeros, tendremos la culpa en que este país, compañeros, esté dividido. Más de 60%, más de 73% pide la consulta popular sobre el tema de la enmienda constitucional. Y ahí sí dice no, no queremos dialogar por enmienda constitucional. ¿Acaso que el país tiene propiedad? ¿Acaso que el gobierno es dueño, compañeros, de Carondelet? ¿Acaso que el gobierno es el único hombre que puede, compañeros, permanecer en gobernar? Y ahí sí ustedes no quieren dialogar sobre enmienda constitucional y quieren apropiar toda la estructura del Estado. Y espero que no pretendan, con este golpe que están dando, con estas resoluciones, con otras resoluciones del día martes, que nos lleven como Venezuela a pelear entre pueblo, estar herido entre pueblo, sangrentado entre pueblo y finalmente encarcelado los prefectos, destituidos los asambleístas. Eso si quieren ustedes, compañeros, están equivocados y aquí estaremos para defender la democracia, la lucha, la libertad de expresión. Muchas gracias, compañero presidenta.